¡Ey! ¿Qué pastelería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Master Trotamundos. Y vamos a continuar. Estamos aquí con el Ajax y bueno, noviembre, estamos en el mes de noviembre, estamos primeros en Liga. Estamos en la fase de grupo de Champions ahí, luchando por ese liderato, a ver cómo acaba eso. Quedan dos partidos, lo veremos seguramente el día de hoy. Tenemos aquí el de Fenerbahce y el último contra el Zenit en casa. Partido que pinta bastante decisivo. Y nada, pues vamos a continuar. Tenemos por aquí negociaciones internacionales. Esta es el Inter de Milán, ¿no? Creo. Sí, creo que sí. Vale, veremos eso ahora. Tenemos cansancio de compromisos internacionales. Bueno, lo típico, ¿no? Lo típico después de un parón. A ver, ¿quién se quiere llevar a Marín? El Inter. Efectivamente es el Inter, sí. 28.400. A ver, 28.400 cuando ese jugador tiene 43 millones de valor de mercado, pues a mí es que me está contando, ¿sabes? Mira, págame la cláusula y hablamos. Bueno, pero si me paga la cláusula, no hay que hablar. Pero acércate por lo menos a la cláusula y hablamos. Vale, aquí teníamos lo de Bandé, 16.700. ¿Puedo pedir más? ¿Puedo pedir más? A ver. 20 de valor, 18.600 de cláusula. Vamos a pedir un poco más. Vamos a pedir un poco más, 17.5, a ver. Ya que me permite todavía seguir negociando, vamos a intentar apurar eso. Vale, y no hay más que ver aquí en cuanto a las negociaciones. Tenemos partido hoy para comenzar contra el Heracles. Hoy en principio, en modo entrenador, veremos ese partido contra el Zenit. Que igual no es decisivo. Hay que ver cómo llegamos a esa última jornada. Pero en principio va a ser un partido gordo. Es un partido realmente importante. Aunque no sea decisivo para pasar a octavos, pero quizá para ser primero sí. Así que veremos eso ahora. Vale, estoy haciendo algunos cambios. Los jugadores que están así más cansados. Vale, más o menos. Creo que los jugadores que he quitado son los que han quitado selecciones. Vale, pues partido contra Heracles, fuera de casa, saltamos partido. Y entiendo que ganamos. 1-3, jornada 10, 10 de 10. 30 puntos ya a 6 del PSV. Estamos bien clasificados en la liga. La verdad es que sí, que estamos bastante bien. Tenemos como rival ahora el Herenveen antes de volver a la Champions en ese partido contra el Fenerbahce. Un partido que nos puede clasificar, seguro. Seguro que nos puede clasificar ya ese partido. Contra oferta del Leicester y contra oferta del Inter. Veamos qué pagan uno y otro. Hombre, espero que el Inter suba y ha subido. Y ha subido bastante, ¿eh? Se pone casi en 36 millones Marín, ¿eh? Ojo porque huele a venta. Buena venta, Iván. Diría que es más o menos lo mismo de antes. Pues Marín, vamos a insistir. Vamos a insistir porque ha subido bastante. Ha pasado de 28 a 35. No descartéis que pague 40. Yo pido 40 y a ver qué. Y a ver ahora qué pasa. Vamos a cargar nuestra 11. Vamos a este partido contra el Herenveen. Antes era Champions, recordad eso, porque, claro. Igual hay que hacer varios cambios, ¿no? Hummel lo vamos a quitar. Tadic, ¿es el momento de quitarlo? No lo sé. No lo sé, es que se nos cae el equipo sin Tadic, ¿eh? El equipo se nos cae sin Tadic, 81. Vale, 81 y no voy a tocar nada más, ¿vale? 81 y no toco nada más como capitán. Vamos a poner a Van de Beek o Tagliafico. Y no voy a tocar nada más porque si no se nos cae. Vale, vamos con esto contra el Herenveen en casa antes de enfrentarnos al Fenerbahce. Un partido que va a ser interesante, sin duda. 1-0 ganamos al Herenveen. Y otros 3 puntos más. Sin más. Otros 3 puntos más que sumamos en este partido. Sigamos. UEFA Champions League, fase de grupo, jornada 5, Fenerbahce. Ajax es un. Es un partido que, ojo, ¿eh? Ojito. Vale, contra oferta del Inter. No va a pagar la cláusula, eh. Tené claro que no va a pagar la cláusula. De hecho, es probable que vuelva a ofrecerme lo mismo de antes. Efectivamente, me ofrece. Exactamente lo mismo de antes. No es un problema, porque la oferta es bastante buena, ¿eh? La oferta es bastante buena y podría aceptarla, ¿eh? Porque Marín tampoco es un jugador aquí que vaya a despuntar muchísimo. Se podría vender por 35 millones y con los 60 que tenemos menos 35 se podría buscar seguro un centrocampista mejor. Bien, es una posibilidad que se nos abre. Es una posibilidad que se nos abre y creo que va a estar bastante bien eso. Vale, llega el Fenerbahce. Llega el Fenerbahce. Me gustaría ver antes de ir al partido cómo está el tema. ¿Cómo está el tema del grupo? Me gustaría verlo, ¿vale? Antes de empezar. Vale, el tema del grupo es el siguiente.
Tenemos 9 puntos nosotros, tiene 6 el Fenerbahce, tiene 6 el Zenit y tiene 3 el Bromby, que todavía puede pasar incluso primero. Ojo el Bromby, que todavía puede pasar incluso primero a falta de 2 partidos. Vale, pues esa es la situación. No hay mucho más que ver. No. El Fenerbahce que ha ganado los 2 últimos partidos al Zenit, ¿eh? El Fenerbahce que estaba prácticamente eliminado y ahora de repente le ha ganado los 2 partidos al Zenit. Ojito. Ojito a eso. Y ojito al Fenerbahce que si me gana se lía. Digo decisivo al último partido contra Zenit, pero ojito al Fenerbahce que se puede liar aquí, que nos toca fuera. Ojito. Ojito, ojito. Rugani fuera, vale. Venga, Rugani fuera. Pepe fuera. Y Van de Beek fuera. Voy a poner a Santa María. Voy a poner a Santa María con Goretzka por delante. Pues esto es... esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Fenerbahce Ajax, a ver, somos mejor equipo, eso es evidente. Fenerbahce va con un portero de 65 de media. Esto son realidades, estos son datos que yo estoy dando. Lo normal sería que ganásemos el partido, que Fenerbahce se quedase a 6 y que nos clasificásemos. Eso sería lo normal. Pero no siempre ocurre lo normal esto del fútbol. Y ha ocurrido lo normal. Oye, podía no ocurrir, ha ocurrido. 0-2 ganamos al Fenerbahce, estamos en octavos. Bien. Estamos en octavos y además estamos como primeros porque el Zenit ha empatado. Sí. Bueno. Pues lo dicho, a ver. Yo no soy adivino. Si este partido lo hubiésemos empatado o lo hubiésemos perdido, el último partido habría sido el decisivo. Al haber ganado. Y al no haber ganado el Zenit, en la última jornada no hay nada que ver. Pero lo dicho, yo no soy adivino. En principio, pues el partido decisivo iba a ser el último. O podía ser el último. Imaginaos que hubiésemos hecho un partido en modo entrenador contra Fenerbahce, perdemos y nos la jugamos en el último. Pues entonces no tiene sentido haber hecho el de Fenerbahce cuando nos lo íbamos a jugar todo en el último. Al final es complicado. Al final es complicado. ¿Cómo podía ser el último? Habíamos dejado el último. No ha sido el último, ha sido el penúltimo porque el Zenit ha empatado. Y nada, pues primeros y un problema menos. Un problema menos porque seremos primeros pase lo que pase. Es la última jornada. Ahora buscaremos otro partido para jugar. O para ver en modo entrenador. ¿Ha superado la fase de grupos? Sí, efectivamente, hemos superado la fase de grupos y como primeros. Vale, pues el partido de Zenit, evidentemente, pierde fuerza. Pero que tampoco es que haya aquí un partido en la Z, quizá. Es que yo creo que vamos a ver el partido de Zenit, aunque ya esté decidido y no haya nada que ver, pero creo que es el partido más interesante que hay. Es que para ver un partido contra la Z, pues como que no. Para un partido contra el Fortuna Sittard, que está último, pues como que no, la Odenha que está en mitad de tabla. Nada, venga, veremos el partido contra el Zenit, aunque no haya nada en juego, pero será un poco como la venganza. Será la venganza. O al menos el intento de venganza de ese partido de ida que perdimos en su momento. Que además lo perdimos con un gol de falta, si no me equivoco. Bueno, tremendo. Tremendo. ¿Hummels va a aparecer el bien alguna vez, tío? Porque está últimamente... está últimamente flojito, ¿eh? Hostias, ¿cómo se cae el espíritu, no? Hostias, el espíritu cómo ha caído. Vale, se quedan 80. Se quedan 80. Bryce lo deja en 80. Borrell solo 81, vale. Voy a dejarlo así. Quitar a Tadic es una locura. Es una locura, ¿eh? A ver, Mazraoui pierde a 80. Mira, a ver, en 80 me la voy a jugar. En 80 me la juego. Quitaría a Promes, ¿eh? 78, no. Quitaría a Promes, pero si tengo que bajar a 78, prefiero dejarlo. Partido contra el Meng. Vamos a por ello. Fuera de casa y sumamos otra victoria. Más 0-1. El AZ está a cuarto. Bueno, no. A ver, por muy cuarto que esté, veremos el partido contra Zenit. Esa posible venganza o ese intento de venganza que tendremos. Balón de oro. ¿Para quién? Para el bicho. No sé si la Juve ha ganado los Champions o algo, pero ahí tenemos a Cristiano. Balón de oro. Ha puesto que su valor se ha multiplicado. Muy bien. Mejor director técnico del mundo. Y no eres tú. Joder, tío. Pues, no sé, me lo puedes decir de otra forma, creo, ¿no? No somos el mejor director técnico del mundo, no me sorprende, la verdad. Se lo lleva Valverde. Es raro que se lo lleve Valverde y el Balón de Oro Cristiano. Es raro, la verdad. Mejor 11 del mes con L. Martínez.
Pues ya sabéis que aquí en el Martínez hay tres. No sé cuál de los tres será. Informe mensual lo vemos por aquí. Varios jugadores que han subido de media. Belucci, ojo Belucci, 75 de media ya. Ni tan mal. Calendario de diciembre, ingresos de noviembre. Todo visto, todo leído. Vamos al siguiente partido. Será contra el Utrecht. Seguiremos en la LVDBC y seguiremos ganando partidos. Espero. Espero que sí. Estamos ya en diciembre, nos queda muy poco para acabar el año, llegar al mercado de invierno y que haya cambios en plantilla, claro que sí. Veremos cambios porque hay presupuesto. Hay presupuesto y si hay presupuesto, habrá cambios en plantilla, sí o sí. Vale, cambios para el partido. Pues Arena en portería, Masraoui en el lateral derecho, Santa María en el centro del campo, Bryce arriba, con Pepe... Pepe delantero. Sí, venga, Pepe de delantero centro. Lo podría poner de segunda punta de falso 9. Pero no, vamos a dejarlo de delantero centro. Y creo que poco más. Voy a quitar a Quincy Promes, que lleva muchos partidos seguidos y está cansado el hombre. Tendrá que descansar también, ¿no? Tendremos que hacer rotaciones en ese extremo izquierdo. Vamos contra el Utrecht. Son rotaciones que además nos vienen bien porque después de esto viene el Zenit 1-0. Otra victoria por la mínima, ¿eh? Estamos ganando muchos partidos por la mínima, tío. A ver, mientras ganemos no me voy a quejar, pero... estaría bien algunos goles más de diferencia. El PSV, por cierto, me ha parecido ver que estaba 9. Quiere decir que ha perdido un partido más. Y que ya está muy lejos y que no tiene nada que hacer. Van de Beek, armador de juego. No sé por qué me está sonando a mí que este rol hace que de capitán suba el espíritu. 86. Efectivamente, 93. Tenemos nuevo capitán. Que aparece mal justo para el partido contra el Zenit. Brillante. Maravilloso. No pasa nada, ¿vale? No pasa absolutamente nada porque Tadic sí que ha salido bien. Y porque además es un partido que veremos en modo entrenador. Cambios para este partido que se nos viene. Pues mira. Vaya Touré. Lisandro Martínez. Sí. Lisandro Martínez aquí como central. No sé si dejar a Hummels. A ver. No, es que Rugani baja el espíritu. Si baja el espíritu, quiere decir que tengo que ponerlo a jugar más. Así que voy a ponerlo. Vale, Borré va a jugar en punta por Lautaro. Eso sí o sí. Santa María, que entre en centro de campo. Con Goretzka por delante, también Tadic. Bruno Varela, la verdad es que me está dando bastante igual. ¿Qué podríamos hacer aquí? Lisandro al banquillo, Eitín también al banquillo. Mandé al banquillo. Y yo no cambiaría mucho más, ¿eh? Yo no cambiaría mucho más, yo dejaría esto como está. Y el problema, tío, es que, a ver, en My Club, vale, hay un atributo. O hay un... sí, sí, digamos un atributo. O puedes mirar la afinidad que tienen los jugadores con las tácticas. Aquí en la Liga Master no puedes, tío. La verdad es que es algo que jode bastante. Vale, estaría bien que tú de alguna forma pudieses ver la afinidad con las tácticas que tienen los jugadores. Más o menos lo puedes ver por la zona, ¿no? Ese rango rojo, ¿no? Que aparece alrededor del jugador. Más o menos lo puedes ver, ¿no? Si pones a Celic en, a Handanovic de lateral derecho, veis que no tiene nada, ¿no? Por ejemplo. Más o menos con eso te puedes hacer la idea, pero al final, ¿cuánto de grande es el círculo? ¿Puede ser más grande todavía? ¿Está ya al máximo? Son preguntas que te puedes hacer y que realmente no tienen respuesta, ¿no? Vamos a ir así, ¿vale? Vamos a ir así y ya está. Es que se agradecería, tío, que pusiesen ese atributo, que pusiesen alguna forma de mirar la afinidad que tienen los jugadores con las tácticas. Igual que estaba en My Club. Pero no, Konami nos anima, pues es lo que hay. Vamos con el Zenit. Johan Cruyff, Arena, Ajax, Zenit. Vamos a ver el partido, tenemos... ¿este estadio? Sí, entiendo que sí. Este estadio, sí. Vamos contra el Zenit. Y vamos a por la venganza de ese partido que tuvimos, que perdimos con ese gol de falta directa. Vamos a ver si ahora somos nosotros los que marcamos de falta directa, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hay que intentarlo. ¡Ha rematado! ¡Pero ha rematado! ¡Borré ahí sin saltar ni sin nada con el defensa adelante! ¿Cómo ha rematado ese balón? No sé cómo ha rematado ese balón, pero Pepe ha puesto un buen centro desde la banda derecha. Y Santos Borré, Rafael Santos Borré, que ha rematado. No sé cómo ha rematado, sin saltar, con un defensa adelante. Me hago la repetición porque no lo tengo claro. Es que me he quedado ahí que no lo he celebrado ni nada porque... es que no entiendo, que ha sido un poco raro. Vale, pues ya está. Pues gol, empezamos ganando al Zenit.
Se acaba la primera parte, vamos 1-0 al descanso. Y de momento bastante bien, la verdad. Estamos dominando claramente el partido. Estamos dominando al Zenit. Estamos llegando. Sin mucho peligro, no hemos llegado a tirar demasiado. Pero bueno, a ver si llegamos un segundo gol en la segunda parte y con eso cerramos el partido. Ojo, balón suelto, Santo Forré. Ha sido penalti eso, ha sido penalti. Pero como es poca cosa, pues no lo pitan en el juego. Ojo, Borré, que recibe Borré, que se da la vuelta. Y Borré, que hace el segundo gol. Doblete. Y el Zenit al carrer. 2-0, ganamos al Zenit. Y el Zenit que se va al carrer. No sé si se habrá quedado en la Champions, igual se ha quedado fuera. Es posible, Es posible que haya quedado fuera, si el Fenerbahce ha ganado su partido. Y nada, pues adiós. Pues adiós, tío, os jodéis. Borré. Me ha encantado Borré. Marín ha estado bien, también Eitín. He cambiado la formación con los cambios. Y he empezado a jugar con 5 defensas. He jugado con 5 atrás, con un doble pivote Santa María Eitín. Y la verdad es que el equipo se ha cerrado bien. Tampoco ha sido mucho tiempo, ¿vale? Pero el tiempo que ha estado ahí, las dos llegadas que ha tenido el Zenit, las hemos sacado con bastante solvencia. Efectivamente, el Fenerbahce gana y el Zenit queda fuera. Pues os jodéis. Si hubiese ganado el Bromby, se lo habrían jugado, la diferencia de goles con el Fenerbahce, que no, habrían perdido igualmente. Tenían que ganarme sí o sí para seguir en la Champions. Para el Zenit que se va a la Europa League. Y con esto acaba la fase de grupos. Vamos a ver qué equipos hay. Voy a bajar y así lo vemos mejor. Grupo A, ha pasado el City, ha pasado el Barça. Nosotros nos hemos pasado primeros, así que nos puede tocar el Barça. Sería jodido, que nos toques el Barça. Sería bastante jodido, sería. El Brujas va a la Europa League. Aquí, bueno, ya lo hemos visto, nuestro grupo. Liverpool, Nápoles, Leverkusen. Leverkusen, Europa League. Y Nápoles, que puede ser nuestro rival. PSG, Chelsea, Shakhtar. Shakhtar a la Europa League. Y el Chelsea puede ser nuestro rival. Joder, tío. Equipitos interesantes, Barça, Nápoles, Chelsea. Grupo de Madrid con Arsenal y Celtic. El Celtic a la Europa League y el Arsenal, que otro que no es flojo, ni mucho menos. Grupo F con Sporting, Lokomotiv de Moscú, Galatasaray a Europa League y Lokomotiv. Que este sí, tráemelo para acá. Hemos ganado al Zenit, un equipo ruso, tráeme al otro equipo ruso. Tráeme al Lokomotiv. Atlético de Madrid, Olympique de Marsella, Juventus a la Europa League. Pero bueno, ¿pero qué hemos dado aquí? No lo sé. Y después el otro equipo es el Alchendolf, que es un equipo inventado, que no ha marcado ni un solo gol en toda la fase de grupo, no me extraña. Vale, pues ahí veis que el Olympique de Marsella está en octavos como segundo, así que el Olympique de Marsella sería otro buen rival, igual que el Lokomotiv. Y por último, Bayern de Múnich, Manchester United y Genk, que está en la Europa League. Y el United, que puede ser nuestro rival. A ver, rivales fáciles, Olympique de Marsella, Lokomotiv de Moscú. El resto son equipos que seguramente nos cuesten bastante. Seguramente. Un gol temprano da la victoria. El Ajax ha ganado su partido como local, dejando su portería a cero. Borré, que dio al equipo el impulso que necesitaba al abrir el marcador. Habló así de la victoria. No me lo quites, tío. El centro de PP era exactamente lo que estaba esperando. La clave estuvo en marcar tan pronto. A partir de ahí, el partido se nos hizo cuesta abajo. La verdad es que el partido ha sido muy bueno. Ha sido muy buen partido. El Zenit apenas ha creado ocasiones. Y nada, pues nosotros hemos estado realmente bien. Hemos estado realmente bien y Borré, pues ha hecho un gran partido. Me ha gustado Borré. Me fue puesto en el Young Boys. Vámonos al Young Boys, sí. Olebas, ¿qué pasa? Ha evolucionado enormemente en su juego. Vale, eso es bueno. Partido contra la Z del Mar. Volvemos a la Liga. Y volvemos con 93 espíritu en el 11 titular. Creo que está igual que antes. Creo que antes también teníamos 93, llámame loco. Sí que es verdad que antes en el partido hemos hecho algunos cambios, no han jugado estos 11 jugadores exactamente, pero no se esperaba alguna subida, tío. Pero no hay forma, es que tampoco te creas que veo ningún cambio claro, Podría poner a Borré de nuevo, tío, que viene en racha. Vamos a poner a Borré. Partido contra la Z, fuera de casa. Ya por otra victoria más en esta liga, 0-2 ganamos. El AZ que se va también al carrer. Y el PSV que ya está a 11. El PSV ya está a 11, empata. Se deja 2 puntos y queda a 11 puntos. Una ventaja completamente insalvable. Fortuna Sittard es el próximo rival. Equipo que está en descenso. Equipo que no sé si está último. Y dice ahí que Ajax se llevó al clásico. Pues muy bien. Tadic, señor inteligencia. Toma. Mira, no te voy a decir que no.
Pues señor inteligencia Dusan Tadic, y nosotros que vamos a un nuevo partido. Martínez Cuarta, ahora sí. Que entre Brais Méndez, otra vez con Pepe de delantero. Lautaro no está terminando de romper Lautaro. Y mira, iba a poner a Pepe, pero mira, no voy a poner a Pepe, vamos a poner a Bandé. O sí, vamos a poner a Pepe. Sí, venga, vamos a poner a Pepe, pero quitando a Van de Beek. Vale. Y Bandé, pues Bandé de delantero. Vale, sí. Me parece la mejor opción. ¿Algún cambio más? Bayo Touré, tío. Bayo Touré es un jugador que aparece bien casi siempre. Es increíble. Y Borré, bueno, Borré viene en racha, pero también hay que darle un descanso. Aunque esté bien físicamente, da igual. Vamos a darle descanso. Que jueguen otros jugadores, que también hay que hacer rotaciones. Tienen que jugar todos, tío. Saltamos el partido contra Fortuna Sittard. Y ganamos 4-1. Hombre, ya era hora de una goleada. Gracias. 4-1 al Fortuna Sittard, que está último, ¿no? No, estaba último. Ya no está último. Vale, pues... No está último, pero vamos, que casi. Sigamos, y estamos a punto de acabar el año, ¿eh? Estamos a punto de acabar el año. Es el último partido este del año. Y es contra el Ado Den Haag. Vale, mensajes, cambio del rol de Goretzka, trabajador. Muy bien, vaya, muy bien. Estrategia. Vamos a cargar nuestro 11. Y ahora me tocará coger las estadísticas antes de entrar en ese mercado de invierno, porque hay jugadores que van a salir. De hecho, hay uno ya cerrado para que salga, que es Lisandro Martínez. Vamos a poner a Masraoui, Onana en portería, Santa María en el medio. Venga, vamos a poner a Van de Beek de capitán. Con Santa María por aquí de medio centro defensivo. Borré en punta. Es que si Borré aparece bien siempre, pues tendrá que jugar siempre. O casi siempre. Vaya Touré, lo que digo, tío. Siempre aparece bien este jugador. No sé por qué. ¿Y algún cambio más? Pues mira, voy a quitar a Pepe y vamos a dejar a Lautaro. Y Borré que juegue en banda. Vale, me parece correcto este 11. Aumenta de espíritu. A Ado Den Haag. Fuera de casa. Y por otra victoria más. Van 15. Que sean 16. Son 16, claro que sí, 0-3, victoria goleada como visitantes. Y el PSV a 13, el PSV no, mira, es que ya no voy a mirar la diferencia con el PSV porque no tiene ningún sentido. No nos va a alcanzar. Ya está, y eso es lo que hay. Pues con esto acabamos los partidos de este año, aunque no el año. Queda todavía que ver aquí, mejor jugador de Asia. El día 30 también nos paran para alguna tontería. Y el 31 nos paran para otras. Vale, lo que voy a hacer es mirar las estadísticas de los jugadores. Esto lo tengo que hacer ahora porque voy a seguir con el episodio. Y si entro en el mercado y se va algún jugador, pues no puedo coger las estadísticas de ese jugador, como comprenderéis. Así que nada. Mira, es que no voy ni siquiera a quitar la cámara porque no hay tarjetas. Bueno, hay una tarjeta de Santa María que recuerdo que fue en un partido de modo entrenador. No sé si el del Fenix. Este no, el anterior. Pero vamos, que no lo voy a tener ni en cuenta. Porque no es que en los partidos saltados no hay tarjetas. Y en los partidos en modo entrenador solo me han sacado una desde que empezó el PES. Así que no lo voy a tener ni en cuenta. Bueno, aquí veis el número de partidos jugados de los jugadores. Los goles, las asistencias, todo eso. Y como digo, no voy a quitar la cámara porque lo que estoy tapando son las tarjetas que ya me dirás. Vale, pues si alguien quiere ver números de algunos jugadores, pues mira, pues por ejemplo, Borré lleva 8 goles en 10 partidos. Son números muy buenos. Lautaro lleva 13 goles en 20 partidos, la verdad que también está bastante bien. Vale, aunque no parezca bien de moral y tal, pero cuando ha jugado ha marcado goles. Tadic, en esa reconversión al centro del campo, ha marcado 10 goles. Es el segundo máximo goleador del equipo. Y jugando de centrocampista. Pepe lleva 7 goles también por ahí, Brais 4, Bandé lleva 4 de 6 partidos. Bueno, datos, son datos curiosos que tenemos por aquí, ¿no? Goretzka lleva 11 asistencias, Van de Beek también lleva 7 goles, que está muy bien. Kemmels lleva 2 asistencias. No sé por qué el central lleva 2 asistencias, pero ahí las tiene. Y nada, pues estos son los números, los datos. ¿Vale? Simplemente eso. Ya yo, pues, del vídeo este puedo coger las estadísticas y sin problema. ¡Mensajes! ¿Qué pasa? Actualización del ranking de clubes. El Ajax ocupa el puesto 5. ¿Qué dices? Tan altos estamos, tío. Estamos demasiado altos, ¿eh? Que a nadie se le olvide que somos el Ajax, ¿eh? Que no somos ni el Madrid, ni el Barça, ni la Juve, ni el Bayern, ni el City, ni el Liverpool. No, que somos el Ajax. Estamos quintos con el Ajax por encima del PSG, del Liverpool, del Bayern, del Tottenham, del Arsenal, del Atlético de Madrid, Inter,
Manchester United. Esto es irreal. Esto entiendo que es por estado de forma, porque nuestra pasada temporada fue muy buena, pero esto no es real. El PSG tiene mejor equipo que nosotros. El Liverpool tiene mejor equipo que nosotros. El Tottenham seguramente también tenga mejor equipo que nosotros. No somos... No tenemos la quinta mejor plantilla, pero sí somos quizá el quinto mejor equipo en cuanto a rendimiento. Pero vamos, que me sigue pareciendo una locura. Me sigue pareciendo una maldita locura eso. Lisandro López, creo que es este. Elegido mejor jugador de Sudamérica. Aquí que tenemos ofertas. Oferta del Internacional de Porto Alegre. Pues no. Pero no, ni a ese, ni al Twente, ni a Young Boys, evidentemente. No voy a quedar en el Ajax hasta que acabe esta temporada. El puesto del Twente y el puesto del Internacional. Que no. Que no, tío. Que no me calentéis, que no voy a ir a ninguna parte. Avanzo. Y llegamos al día 31, que es cuando tengo que contestar a las ofertas. Sí. Pues mira, pues... aquí lo vamos a dejar. Sí, aquí vamos a dejar este episodio. En el siguiente entraremos al mercado de invierno y veremos lo que hacemos. Veremos lo que hacemos. Hay una venta cerrada. Creo que el dinero de la venta ya lo tenemos realmente. Así que no vamos a recibir, no vamos a recibir más dinero. Pero sí que veis ahí que tenemos 64 millones, 111 en presupuesto salarial, por cierto. ¿Ajuste de presupuesto? Vale, vale, vale. Está todo puesto para ingresar en el salarial. Importante. Porque si no, no vamos a poder traer jugadores de calidad realmente, si no puedo pagarles el salario. Vale, pues eso es lo que tenemos, ¿vale? Este es nuestro equipo. Tenemos 64 millones para fichar y seguramente vayamos a por un extremo izquierdo, que ya veis que es la peor posición de la plantilla. Así que nada, en el siguiente episodio entraremos en el mercado e iremos, como digo, a por ese extremo izquierdo. Nada más, espero que os haya gustado este episodio. Sabéis que si es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.